Hola mi gente, vamos a preparar una deliciosa salsa. Aquí tengo agua caliente, vamos a poner a cocer 4 tomates, unos 10 chilitos de árbol o al gusto, 3 chilitos serranos, un trozo de cebolla, 2 chiles guajillo. Vamos a dejar que se cosa todo esto muy bien. Ya todo bien cocido, lo vamos a llevar al vaso de la licuadora. De condimento le voy a poner esta salsa que le va a dar un sabor delicioso, una pizca de comino y un poquito de orégano y sabor de pollo o consomé de pollo. Si no les gusta, le pueden poner sal. Y ahora sí lo llevamos a moler. También le puse un poquito de agua donde se coció todo. En este sartén tengo un poquito de aceite caliente. Vamos a dorar un poquito de cebolla, que quede bien doradita. Aquí la cebolla ya está bien doradita. Le vamos a poner la salsa. Y la dejamos aquí que hierva muy bien. Aquí la salsita ya está hirviendo. Mi gente, pues aquí quedó lista la salsita, muy deliciosa. Para sus taquitos en la mañana o para cuando hagan sus carnitas asadas o con tostaditas, con todo queda súper deliciosa. Esta salsa tiene un sabor delicioso que le da el comino y el orégano. Cálenla a hacerla, les va a encantar. Denme un corazoncito si les gustó mi recetita de hoy o síganme. Dios me los bendiga. Miren qué deliciosa.